constitucional del Estado de Campeche, en coordinación con la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México, les agradece su presencia en esta ocasión, en la cual les hemos convocado para la firma del Convenio Marco de Cooperación entre el Gobierno del Estado de Campeche y la UNESCO en México. Para iniciar con este acto, queremos dar la bienvenida a nuestro Estado a la doctora Nuria Sanz, comisionada de la Oficina de la UNESCO en México. De igual manera, destacamos la presencia del licenciado Fernando Ortega Bernés, gobernador constitucional del Estado de Campeche. Para la educación, la ciencia y la cultura y el gobierno del Estado de Campeche es un reconocimiento y al mismo tiempo un aliento al trabajo realizado en Campeche para la conservación y salvaguarda del patrimonio. Con este instrumento contaremos con una alianza mucho más firme y una base jurídica de colaboración con UNESCO para mejorar los programas que de manera permanente llevan a cabo los tres órdenes de gobierno a favor del patrimonio, la educación y el desarrollo social. Es un gusto poder participar el día de hoy en esta reunión, porque precisamente hace 14 años, cuando Campeche tuvo la fortuna de quedar inscrito en la lista de patrimonio cultural de la humanidad, yo tuve la oportunidad de estar en Marruecos en esa ocasión. Y entonces, pues, me da mucho gusto el día de hoy poder seguir participando, gracias a la encomienda que me ha dado el gobernador del Estado, en estos trabajos para seguir ayudando al desarrollo del patrimonio de nuestra ciudad de Cuenca. El día de hoy vamos a presentarles los proyectos que el gobierno del Estado va a seguir realizando en la zona del centro histórico, sobre el Circuito Baluartes. Vamos a reconstruir un tramo de 38 metros de muralla y hacia el edificio del Congreso del Estado vamos a construir 24 metros, además de la rehabilitación integral que va a recibir el baluarte de San Carlos, siguiendo las mismas directrices que el Instituto Nacional de Antropología siguió en la reconstrucción, en la rehabilitación y el mantenimiento de los baluartes que se encuentran en la parte. Nos une hoy, no es una relación circunstancial o algo episódico o algo simplemente institucional, que es la firma de un convenio. Yo creo que es algo que se puede explicar en términos de madurez de una relación, que se puede explicar en términos de confianza y que se puede explicar también en términos de renovación de esa amistad, en el sentido en el que los organismos del gobierno de nuestra institución, que no son ni más ni menos que las decisiones que toman casi 190 estados en el mundo, tienen que ver con los principales retos. La ley de biodiversidad única en el mundo. Ustedes tienen 2.000 especies vegetales y más de 900 se necesitan para hacer la mejor miel. La miel que no solamente tiene una traducción en potencial medicinal, sino que evidentemente es un recurso cultural único para hacer que no ni se disminuyan ni se envilezcan los maravillosos recursos de esta tierra. Pero en eso ni el gobernador ni los presidentes municipales pueden estar solos, ni ninguna institución tiene la respuesta a ese reto. Por lo tanto, UNESCO se sitúa en ese, como en otras actividades que tendrán cabida dentro del proyecto, como un acompañador y también si nos permiten, un comunicador de lo que vayamos haciendo para el resto de los países del mundo. Un segundo proyecto que queremos también desarrollar en el marco del convenio que hoy aquí nos convoca tiene que ver evidentemente con la articulación de las políticas urbanas a favor de la preservación del patrimonio mundial. Y va más allá de la Convención del Patrimonio Mundial. Y tiene que ver con las últimas declaraciones que hablan de la coherencia visual de los centros históricos, de la manera de remodelarse y de crecer y de no perder una coherencia con su pasado. La doctora Nuria Sanz Gallego, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en México, y el licenciado Fernando Ortega Bernés.
proyectos para Campeche, proyecto para Campeche, y que a lo largo de sus vidas y en sus trayectorias han generado aportaciones fundamentales para la vida cultural de este estado. De todos ellos reconozco valía, talento, sentido de compromiso y sobre todo aportaciones muy concretas. El compromiso de buscar realizar en los hechos responsablemente y aprovechar al máximo los alcances de este convenio.